Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y aquí estoy, he venido a nuestro encuentro que se ha hecho ya una costumbre, porque hay algo sumamente relevante, importante e inquietante que es necesario que eh, compartamos, que es necesario que estudiemos. Juntos debido a las consecuencias negativas que puede tener. Por eso nuestra reflexión, eh, nuestra reflexión en estos momentos se titula, ¿por qué las dietas no funcionan? ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Por qué hay tantas personas que se someten a dieta debido a que padecen eh, sobrepeso o, eh, u obesidad? Y estas no les funcionan. De eso vamos a estar hablando si Dios nos lo permite a partir de este preciso momento. Vamos a empezar recurriendo a las sagradas escrituras. En la Biblia el Señor nos hace un ruego en el Nuevo Testamento y está registrado en el libro de los Hechos, capítulos 27 y versículo 34. Os ruego que comáis por vuestra salud. Eso es lo que nos dice el Señor. Os ruego que comáis por vuestra salud. Porque amigo que me escucha. Usted debe saber que hay una manera de comer que da salud, pero que hay otro, o, otra forma, otra manera que no solo no la da, sino que nos quita o, 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 o nos quita la vitalidad, no, nos trae o nos acerca la debilidad e incluso la enfermedad. ¿Por qué las dietas no funcionan? Antes de entrar de lleno en el tema de las dietas, permítanme que comparta con ustedes datos y cifras que son realmente alarmantes. Estos datos y cifras que vamos a compartir, yo los extraje de la Organización Mundial de la Salud, que es la, eh, el órgano de salud o la institución de salud más importante a nivel internacional. En su, en su web, o sea, en su página web... Eh, hablando sobre la obesidad, ellos refieren, a darnos datos y cifras eh, del de 16 de febrero de 2018, que la situación mundial en cuanto al sobrepeso y la obesidad es la siguiente. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en el mundo, o sea, es tres veces más. Imagínense ustedes. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones ya eran obesos. Eso es una barbaridad, son datos realmente alarmantes. Nos dice más, en 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso. Y el 13% eran ya obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. Eso nos lo está diciendo, amigo que me escucha, una institución eh, oficial eh, con, con un ámbito mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. Además, ellos añaden que en 2016... 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos y que en ese mismo año 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso y obesidad. Un sobrepeso no controlado pues termina desembocando en una obesidad. Y además nos dice en esta página web que la obesidad puede prevenirse. Esa es la buena noticia el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse. Y es más, aunque ya una persona esté sufriendo sobrepeso u obesidad, también debe saber que estas dos dolencias pueden revertirse. Amigo que me escucha, son tan alarmantes estos datos sobre sobrepeso y obesidad que desde el año 2010 la propia Organización Mundial de la Salud ha considerado a la obesidad como una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Pues se le llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Es una enfermedad, digamos, con dimensiones epidémicas, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Lamentablemente en este caso pasan ambas cosas. Los do, las dos vertientes de la definición se cumplen en el tema del sobrepeso y de la obesidad. Porque, insisto, es alarmante, es preocupante, es escalofriante los niveles de sobrepeso y de obesidad que hay en la población. No solo en la población adulta, sino también entre aquellos que son más pequeños. ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Sabe qué pasa, amigo que me escucha? que con esta pandemia de sobrepeso y obesidad, las personas desesperadas por su propia situación porque no se sienten bien y como es lógico, estando como están, pues buscan alternativas. Y lamentablemente se buscan alternativas que puedan resultar hasta cierto punto fáciles y rápidas. Amigo que me escucha, ¿por qué las dietas no funcionan? La gente recurre a las dietas para tratar de solventar su problema de sobrepeso u obesidad. Pero lo cierto es que las dietas no funcionan. Hoy vamos a ver por qué. Porque si usted está padeciendo un problema de sobrepeso o de obesidad, usted o alguien de su entorno, ustedes deben saber, amigo o amiga que me escucha, que la solución no es someterse a dietas. Fíjense que a menudo la explicación al sobrepeso, que muchas veces termina en obesidad, está en que se come más de lo que el cuerpo puede quemar y aprovechar en forma de energía. Y una dieta inadecuada y la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, lleva a un desequilibrio en el balance de esa energía. Y ese exceso calórico pues se acumula en forma de grasa en el cuerpo creando eh, eh, sobre... Eh, oh, oh por eh, obesidad en el peor de los casos, o por lo menos sobrepeso. Eso es lo que pasa en un principio, eso es lo que pasa casi de manera general, que se come más de lo que el cuerpo necesita. El cuerpo no es capaz de metabolizar esos excesos y la empieza, eh, los empieza a acumular, pues en forma de grasa, que es lo que le lleva usted a ese sobrepeso que mayormente termina en obesidad. Observemos este, este diagrama, esta diapositiva, un momentito. Fíjense lo que trae consigo la obesidad. Es que lo daña todo. Fíjense que el esqueleto, por ejemplo, el sistema óseo, esté usted en su peso o no, es el mismo siempre. Pero cuando yo estoy en una situación de sobrepeso y obesidad, fíjense, de acuerdo a lo que vemos en este diagrama, cuánto, eh, cuánta sobrecarga yo estoy poniendo sobre mi sistema. Amigo que me escucha, el sobrepeso y la obesidad son un verdadero problema de salud. No solo se convierten en un problema de salud, sino que se extrapola y terminan siendo un, nivel, un, un problema a nivel social, con costes sociales importantes por parte de los gobiernos que tienen que solventar, digamos, eh, médicamente, pues a las personas que están padeciendo todos los trastornos que trae consigo no solo el aumento de peso sino eh, 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 todo lo que eh, digamos que es consecuencia de ese peso incrementado que no se corresponde con la fisiología y con la anatomía pues del doliente por qué las dietas no funcionan amigo que me escucha ya sabemos que hay una epidemia de sobrepeso y obesidad. Ya sabemos que eso trae estragos o causa estragos grandes sobre nuestro cuerpo. De, eh, eh, aprovecho para decirle, les invito a ver un vídeo que pueden encontrar en la sesión de vídeo de este su canal Salud a la Carta y que se llama Obesidad Tratamiento Natural. Insisto, si usted tiene un problema de sobrepeso u obesidad, no piense que lo va a poder resolver con una dieta porque las dietas no funcionan y ahora vamos a tratar de averiguar por qué. Ya que estamos hablando de dietas y de que estas no funcionan, lo primero que tenemos que hacer es conocer el concepto de dieta, o sea, la definición de este vocablo. ¿Qué significa la palabra dieta? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un vocablo que viene del latín dieta eh, y que significa literalmente régimen de vida. Fíjense que lo he puesto en rojo porque eh, solemos entender dieta como eh, un concepto que en realidad no es lo que es. Según nos dice la palabra original, dieta significa régimen de vida. Mi régimen de vida puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de mis elecciones, pero dieta significa régimen de vida. Sin embargo, en el en lenguaje coloquial se amplía esa definición, y el diccionario nos da tres eh, eh, definiciones. En primer lugar nos dicen que es un régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer, el beber y por extensión esta, eh, esta eh, o sea la comida y a su bebida. Eso puede ser dieta. Cuando vamos al médico estamos enfermos y el médico nos hace una serie de restricciones. Nosotros solemos afirmar el doctor me ha puesto a dieta. También se explica en el diccionario que una dieta es un conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Y por último, que es una privación completa de comer. Esas tres definiciones eh, están consideradas dentro de la palabra dieta. Pero sobre todas las cosas, ya sabemos que dieta, si lo traducimos direct directamente del latín, del lenguaje original, quiere decir... Régimen de vida. Y estoy enfatizando mucho esto. ¿Saben por qué? Por los que les voy a comentar en, eh, en estos momentos. El doctor César Guillermo Rey, que es el director de la compañía Sport Unit of, eh, of Health, eh, dijo algo que tiene mucho que ver con estas definiciones que acabamos de ver. De eh, que, que nos han facilitado eh, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y que marca muy bien lo que debería querer decir dieta cuando estamos hablando dentro de este ámbito, sobre todo, de estilo de vida saludable. Él nos dice: estamos convencidos de que la palabra dieta significa no comer. Realmente, dieta no significa no comer. Dieta significa comer mejor. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando decimos que, ¿por qué las dietas no funcionan? Porque, eh, eh, nos estamos refiriendo a esa eh, definición que tiene la palabra dieta, que no es en realidad lo que querría decir. Estamos hablando de, eh, eh, de que la dieta, cuando nosotros hablamos de dieta, como nos dice el diccionario, se refiere a un régimen de vida. Por tanto, el doctor dice, dieta significa comer mejor. Dieta significa comer alimentos que sean orgánicos y que sean saludables. Alimentos de los cuales el cuerpo pueda aprovechar los recursos para poderse reconstruir y para poder salir adelante de las enfermedades. Es por eso que este nuevo concepto de productos nutricionales, como los que vamos a estar hablando en estos momentos, que aporten a la salud de los seres humanos, eh, es hoy por hoy de los mejores conceptos para poder manejar la salud real de la población. O sea, cuando estamos hablando de dieta, deberíamos estarnos refiriendo a un régimen de vida en cuanto a la alimentación que es el correcto, que es el fisiológico, que es el natural, que es el no ensuciante y que es el saludable para los cuerpos de las gentes. Amigo que me escucha. Tenemos que tener claro una cosa, porque estamos tratando de entender por qué las dietas no funcionan. Porque todos aquellos que han hecho dieta tienen que eh, eh, haber pasado por la experiencia de comprobar que en realidad no funcionan. Pueden tener efectos beneficiosos, entre comillas, a nivel temporal, pero a lo largo del tiempo no funcionan. Vamos a empezar por aquí, porque esto es importante entenderlo. Dios nos dejó, en cuanto a la alimentación, cinco grupos de alimentos. Estos grupos de alimentos son frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres. Estos cinco grupos de alimentos están resumidos en dos versículos que pertenecen al libro de los comienzos, al libro de Génesis. Génesis 1.29 y Génesis 3.18. Eso es lo que incluye eh, la alimentación que Dios nos dejó: frutas, verduras, semillas, legumbres y cereales. Para yo poder tener una alimentación equilibrada, yo debo comer de todos estos grupos de alimentos, fundamentalmente frutas y verduras, porque son muy alcalinizantes. Y de, en cuanto a cereales, semillas y legumbres, también necesito aprovecharme de los nutrientes que ellos me aportan, pero en menor cuantía. Si yo. Eh, 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 soy dotada con la sabiduría que solo Dios puede dar. ¿Y cómo de estos productos, que además la mayor parte de ellos deberían estar en su estado original, o sea, crudo, sin pasar por procesos de cocción? Pues de manera equilibrada yo no voy a tener ninguna necesidad de someterme a las dietas que en lenguaje de coloquial eh, eh, se suelen, eh, eh, la gente suele recurrir a ellas y que ya sabemos que no funcionan. Porque esta es la verdadera dieta, esta es la dieta que me, eh, que, que me proporciona los nutrientes que yo necesito, que sacia mi organismo en el sentido más amplio de la palabra y que garantiza el régimen de vida que en realidad es vocablo... Dieta significa. Cuando yo como así, yo voy a estar en mi peso, yo voy a estar saludable. Por supuesto que la salud es multifactorial. O sea, hay otros factores que influyen directamente en el hecho de que una persona tenga o no salud. Pero el tema de la alimentación es fundamental. Pero si esta buena alimentación, como les acabo de decir, va unida a un estilo de vida en todas las demás áreas de mi vida apropiado pues yo no voy a tener ninguna necesidad de someterme a estas dietas restrictivas que suelen estar de modas, hay muchísimas eh, dietas que no funcionan. Amigo que me escucha, ¿saben ustedes por qué no funcionan las dietas? Porque las dietas tal, insisto, no con el concepto correcto o bíblico de dieta, sino como lo entiende la mayor parte de la gente. Pues las dietas a las que se someten las personas que tienen sobrepeso y obesidad en un intento desesperado por tratar de recuperar su peso, siempre son carenciales. ¿Saben por qué? Porque se basan en la restricción de algún nutriente, de algún grupo de alimentos. Y ese es el primer eh, y más grande de los problemas. Dios me dejó para comer frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres. Insisto, yo debo comer de estos grupos de alimentos de forma equilibrada sin privarme de ninguno de ellos. Pero hay dietas que eh, 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 son, por ejemplo, bajas en proteínas, otras dietas son bajas en carbohidratos, eh, te restringen de determinados grupos de nutrientes que son fundamentales para el cuerpo humano. Si, la per si en vez de hacer eso se le enseñara a las personas a comer de manera equilibrada lo que tienen que comer, pues no haría falta que estas eh, eh, recurrieran a estas mal llamadas dietas que en realidad son carenciales, que me, eh, eh, que me privan de eh, algún grupo de eh, nutrientes esenciales para mi cuerpo y que en definitiva y al final de la jornada me puede traer más problemas de los que yo tenía inicialmente. Las dietas siempre son carenciales. Esto se le debe quedar en su cabeza, porque se basan en la restricción de algún grupo de alimentos. Y con respecto a esto y con respecto a eh, eh, adquirir nutrientes, digamos aislados, el doctor Caldwell eh, Breakman. Un cardiólogo y autor del libro Prevención y Reversión de las Enfermedades eh, del Corazón dijo algo en el documental eh, Tenedores sobre cuchillo, eh, sobre cuchillo, Fork Over Knife, que es súper importante. Él dijo lo siguiente. ¿Creemos que la nutrición depende de nutrientes individuales? Es lo que la mercadotecnia nos ha hecho creer hasta ahora, cuando en realidad todo funciona en conjunto para crear una sinfonía de cientos de miles de nutrientes trabajando en conjunto. Y la complejidad es total. Se trata de un concepto integral. Amigo que me escuchas, cuando yo tengo en cuenta que eh, yo necesito comer de acuerdo al plan de Dios y que empezar a comer o restringir algún grupo de nutrientes me va a traer problemas, entonces sencillamente yo no recurro a estas dietas que suelen ser restrictivas, porque yo no necesito un grupo de nutrientes por aquí y otro por allá, no señor, yo necesito las cantidades que Dios ha establecido que yo comiera. Para mi salud, y estas deben estar eh, digamos en concubinato las unas con las otras, o sea, unos nutrientes con otros nutrientes. El estar restringiendo determinados grupos de nutrientes y aumentando otros grupos, pues eh, eh, que en las dietas suele ser algo que se hace de manera desequilibrada, nos puede traer muchísimos problemas que no teníamos antes de someternos a ellas. Amigo que me escucha, no tener hambre. Estar llenos y estar satisfechos son necesidades elementales que deben satisfacerse. Cuando yo como correctamente, yo no voy a tener hambre, yo voy a estar saciado, yo voy a estar satisfecho, porque a nivel celular, mis células van a estar recibiendo los nutrientes eh, para los las cuales ellas fueron diseñadas. Entonces, ¿por qué esto sucede? Pues porque yo estoy comiendo de manera correcta y equilibrada de esos cinco grupos de alimentos que el Señor ha establecido. Cualquier estilo de vida que no cubra estas necesidades básicas y las dietas no suelen cubrirlas está condenado al fracaso, aunque momentáneamente pueda parecer que aporta resultados beneficiosos. Por eso las dietas no funcionan, no tienen en cuenta estos importantes elementos son restrictivas y privan a las células de un grupo de nutrientes que necesitan funcionar porque se está eh, eh, de forma arbitraria restringiendo por aquí y aumentando por allá. No es eso lo que funciona. Y fíjense que eso no lo digo yo. Para mi sorpresa, mientras investigaba para hacer esta reflexión que, insisto, se titula... ¿Por qué las dietas no funcionan? Di con un artículo que fue publicado en el Washington Post, un, uno de los periódicos más importantes de aquí de Estados Unidos. Y nos dice ese artículo como sigue. Después de investigar más de 26.000 dietas en los últimos 70 años, encontramos que el 99.5% de estas fallan. Es una sentencia fallan, las dietas no funcionan, fíjense cuántas dietas o cuántos tipos diferentes o cuántas estrategias de dietas han investigado B más de veintiséis mil Madre mía, pero si Dios estableció desde el principio, en Génesis 1.29 y Génesis 3.18, la alimentación que todos deberíamos tener, si nos, si, si nos hubiésemos regido y, y hoy en día si nos estuviésemos eh, eh, dejando guiar por esa, eh, esa pauta alimenticia que fue establecida desde el principio, nosotros no tendríamos que haber creado a lo largo de la historia más de 26.000 eh, eh, tipos diferentes de dietas. ¿Saben por qué hay tantos tipos de dietas? Porque son carenciales y no funcionan. El hombre cambia constantemente, sus conceptos son eh, eh, mutables. Cambia, hoy piensa esto y mañana lo que era, pues ya no lo es. Pero Dios no. Dios es el único ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si él desde el principio dijo: coman así para estar sanos, Hechos 27, 34, os ruego que comáis por vuestra salud. Amigo que me escucha, si nosotros obedecemos ese mandato, ese llamado, no tenemos ninguna necesidad de someternos a, este, a, a, estos, eh, a estas dietas. Que fíjense que en solo 70 eh, años, en los últimos 70 años, más de 26 mil tipos diferentes, estrategias diferentes de, de dietas se han creado. Y sencillamente ya se sabe que el 99,5% de todas ellas fallan. No funcionan, eh, son fracasos, no tienen éxito. ¿Por qué? Porque van o son opuestas a lo que Dios ha establecido para la alimentación del hombre. Porque lo que valen no son las dietas, sino el estilo de vida que Dios nos ha dado y que eh, en, el, en el cual está incluido el tema de la alimentación. Pero no solo es lo único que hay que hacer. Por eso es que estas dietas no funcionan. Amigo que me escucha, en realidad nosotros... Eh, no necesitamos una dieta que dure unos pocos días, unos pocos incluso meses, sino que, eh, que forme parte de nuestro estilo de vida y que perdure por siempre. Necesitamos ese tipo de dieta que definió el diccionario como un régimen de vida que dure no eh, temporalmente, sino para siempre. Se necesita una dieta no ácida ni alcalina, sino equilibrada, que supla todas las necesidades nutritivas del cuerpo y que alimente tanto a las células como al ADN que vive dentro de ellas, que es nuestro código genético. Eso implica renuncia y acogerse al llamado de lo alto, confiando en, 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 en que quien nos guía es sencillamente el eterno, es el que todo lo sabe, es el que todo lo que nos da es sencillamente bueno. Cinco grupos de alimentos se le estableció para la alimentación de los seres humanos. Frutas, verduras, semillas, legumbres y cereales. Eso es lo que nosotros debemos conocer, eso es lo que nosotros debemos seguir, eso es a lo que nosotros debemos someternos. Aprovecho y hago una pausa para invitarle a ver cuatro vídeos que tienen que ver con la manera correcta de alimentarnos, no según mis criterios, sino lo que Dios ha establecido. Estos vídeos se llaman... ¿Cómo dejar de ser esclavo de la cocina? A las enfermedades hay que matarles de hambre. ¿Qué debe comer un enfermo? y además, y por último, comida cocida es igual a comida muerta. Tienen pautas claras, pautas bíblicas apoyadas incluso por la ciencia de la manera correcta en la que nosotros como seres humanos deberíamos comer. Está hablando en esos vídeos se habla de lo que en realidad significa dieta, de un régimen de vida alimenticio correcto que está hecho no para que sea algo que yo practico de manera eventual, para perder todos esos kilos que eh, 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 he ido cogiendo en, en forma de, eh, de obesidad o de sobrepeso, sino para que forme parte de mi día a día desde ahora y para siempre. Se basan, insisto, en cinco grupos de alimentos eh, que se deben ingerir de manera equilibrada. Frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres. Amigo que me escucha, ¿por qué las dietas no funcionan? Pues en el ámbito del estilo de vida sano. Dieta no significa comer, sino comer cada día mejor. Y la dieta, según el, el concepto que se tiene, eh, eh, digamos, eh, 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 coloquial, no es lo que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita esta dieta que es sinónimo de un estilo de vida sano y que, insisto, incluye no solo la alimentación, sino también otros aspectos. Usted padece de sobrepeso. Usted padece de obesidad y quiere perder peso. Amigo que me escucha, por favor, grábelo en su mente. Las dietas no son la respuesta. La gente termina, y esto es peor aún, o sea, no te resuelve un problema y encima te crea otro porque la gente termina reincidiendo en lo mismo que le llevó a engordar. Y usted sabe cómo se llama eso, efecto rebote. El efecto rebote es un efecto inmediato, es una consecuencia inmediata de someternos a este estilo de, eh, o sea, a este tipo de dietas que no son para nada el concepto bíblico de dietas que son restrictivas, que hacen que eh, eh, se cree dentro de mí un efecto rebote que eh, eh, trae más problemas de los que yo tenía inicialmente. Quiero hablarle un momentito del efecto rebote y de lo que en realidad pasa con esto. Y para ello quiero recurrir a dos artículos. En primer lugar, a uno que encontré en la web sabervivirtv.com. Y este artículo se llama... ¿Por qué cuando hago dieta no funciona? Porque es un secreto a vos. O sea, se sabe eh, ampliamente, está demostrado que las dietas no funcionan. Y en todo ese artículo que usted puede encontrarlo en la web que le he puesto en, en, en la parte baja de esta diapositiva, bajo el subtítulo de las dietas eh, milagro te devuelven más kilos, fíjense lo que eh, encontré que comparto con ustedes. Además de ser un riesgo para la salud, que pueden causar problemas renales, cardíacos y carencias nutricionales, las llamadas dietas milagros, que prometen perder muchos kilos en poco tiempo y que suelen basarse en el consumo exclusivo de ciertos alimentos, provocan un efecto rebote o efecto yo-yo, así también se llama. Tras abandonar la dieta, no solo se recuperan rápidamente los kilos perdidos, sino bastante más. O sea, el problema se le pone más grande. Usted va a cuando usted acabe esa dieta milagrosa que le han dicho que en cinco días o en diez días puede perder no sé cuántos kilos. Usted va a terminar eh, recuperando no solo el peso que perdió, sino mucho más. Y fíjense la explicación de por qué. Eso se llama efecto rebotes. Los expertos en nutrición explican que al someter al organismo a una fuerte restricción alimentaria y a una pérdida de peso muy rápida, este reacciona volviéndose ahorrador y economizando energía, es decir, se adapta a la escasez gastando menos calorías con el objetivo de no quedarse sin reservas. Al dejar la dieta restrictiva y volver a la alimentación habitual, como tu cuerpo está en un plan ahorrativo y gasta menos, es cuando se produce el efecto rebote. Por otro lado, la mayor parte del peso perdido con estas dietas corresponde a agua y masa muscular. En cambio, el que se recupera más tarde, del, eh, 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 que más tarde recupera el organismo, lo almacena en, for, lo almacena, perdón, en forma de grasa por si viene otra época de, de escasez. Además del efecto rebote, una dieta restrictiva puede causar problemas renales o cardíacos. Amigo que me escucha, es peligrosísimo someterse a las dietas, a este tipo de dietas, no al concepto bíblico de dietas. No solo vas a perder, eh, 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 aunque pierdas peso temporalmente, no solo vas a recuperar ese peso, sino que vas a recuperar mucho más. Y encima puedes tener problemas a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico y a muchísimos otros niveles. Permítanme compartir con ustedes el segundo artículo, o sea, mejor dicho, una porción del segundo artículo que les comenté, que también le invito a leer completamente. O sea, el artículo completo lo tienen en la fuente que aparece en eh, la parte baja de esta diapositiva. ¿Por qué el efecto rebote? Eso es lo que extraje de, esta, eh, de este otro artículo que quiero comentar. Solo extraje esta porción. Mire cómo lo explico. El doctor Ansel Benjamin Kiss en 1944 realizó un estudio en Minnesota. Con 32 voluntarios que estaban en estado de óptima salud. Durante seis meses, estuvieron en un estado de semiambruna, con el objetivo de que perdiesen el 25% de su peso. Y para ellos ingerían solamente un promedio de 1.570 calorías diarias. Observó estos cambios en los voluntarios que ingerían estas 1.500 calorías. 70 calorías diarias. Fíjense la dieta restrictiva, las consecuencias que, tu, que tuvo sobre estos 32 voluntarios. En primer lugar, la tasa de metabolismo se redujo en un 40%, mala cosa cuando se quiere perder peso. En segundo lugar, estaban obsesionados por la comida, porque hay un factor psicológico que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, engullían vorazmente o comían lentamente, alargando las comidas. Además de esto, tenían cambios de personalidad y en muchos casos el principio de apatía, eh, irritabilidad, mal humor e incluso depresión. Después de seis meses de hambre controlada, le permitieron comer lo que querían y notaron que el hambre era insaciable y que les era difícil parar de comer. A la mayoría de los participantes les costó un promedio de cinco meses normalizar su alimentación. Las conclusiones del estudio mostraron que al dar por acabado el periodo de semiambruna, fíjense lo que pasó. O sea, es alucinante que la gente se someta a este tipo de dieta pensando a estas dietas restrictivas que van a solucionar su problema y se le cree un problema mayor. Fíjense lo que dice. Las conclusiones del estudio mostraron que al dar por acabado el periodo de semianbruna, los participantes tenían una necesidad psicológica y física incontrolable de comer todo lo que habían podido, todo lo que, perdón, todo lo que no habían podido durante seis meses y de recuperar el peso que perdieron con la dieta. ¡Qué tremendo! O sea, había un factor psicológico además de físico que hizo un efecto rebote y se volvió contra ellos. ¿Te suena eso? Nos dice el artículo. ¿Has sentido algo parecido a los voluntarios de Minnesota, que después de terminar la dieta tienes ganas literalmente de comerte un caballo, como se suele decir? ¿Te ha pasado esto cuando has hecho una dieta? Ansiedad, irritabilidad, obsesión por la comida, no poder dejar de comer. ¿Ha sentido usted eso, amigo que me escucha, cuando ha terminado de hacer una dieta? Si a usted le ha pasado es porque usted ha sido víctima del efecto rebote, que es un efecto eh, eh, hasta cierto punto normal por la restricción antinatural a la que es sometida nuestro organismo cuando eh, eh, lo obligamos a hacer este tipo o a practicar este tipo de dietas restrictivas. Después de una dieta, nos pregunta, ¿has empezado a comer descontroladamente sin poder evitarlo? Millones de personas han hecho dietas después del estudio de Ansel Kiss desde 1944 y no hay ningún estudio científico en 73 años que muestre que las dietas permiten mantener los kilos adelgazados a largo plazo, salvo en una cantidad ínfima de personas. Las dietas no funcionan. La alternativa es dejar las dietas, comer saludablemente y moverse. Esa es la alternativa. Más claro ni el agua. Como dicen en mi país. Se puede decir más alto, pero no más claro. Las dietas no funcionan. Fíjense lo que nos dijo el Washington Post. Después de investigar, más de 26.000 dietas en los últimos 70 años encontraron que 99.5 de ellas sencillamente no funcionan. Porque cuando, restring eh, cuando sometemos al organismo estas restricciones antinaturales, se crea lo que se dice efecto rebote, que incluye no solo aspectos físicos y de reacción física de nuestro cuerpo, sino un, afecto, un efecto psicológico que está ahí y que se dispara debido a la restricción a la que la persona que se le sometió a la dieta, pues sencillamente estuvo supeditada. Amigo que me escucha, todas, todas, todas las dietas tienen efecto rebote, no importa el tiempo de dieta que hagas. Siempre acabarás recuperando el peso perdido cuando te sometas a estas dietas restrictivas. Es un efecto dominó, es la ley de causa y efecto, es así como funciona. Por lo tanto, la peor estrategia para la pérdida de peso son las dietas. Las dietas son innecesarias, no son permanentes y es una táctica peligrosa e incluso inútil cuando se busca mantener los resultados a largo plazo. Las dietas nunca han funcionado, amigo que me escucha. Y nunca funcionarán. Y fíjense que cuando estamos hablando de dietas, no solo hablamos de eh, restringir nuestra alimentación de manera eh, temeraria, pues a unos pocos eh, 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 grupos de alimentos que, según la dieta, pues se marca. No, señor, estamos hablando de que no funcionan ni las dietas, ni los preparados para bajar de pesos, ni las pastillas para bajar de peso. Y además pueden ser peligrosos, amigo que me escucha. Ese no es el método para solucionar el problema tan grande de sobrepeso y obesidad que pesa hoy sobre nuestra sociedad. No es así. Nosotros tenemos que tener muy claro eso, mis amigos. Las dietas no funcionan. Lo único que funciona es un estilo de vida sano, que fue el que nos fue dado por nuestro creador desde el mismísimo eh, comienzo de los tiempos, y que no es más que eh, vivir en armonía con leyes naturales que él ha establecido. Fíjense, en este punto yo quiero invitarles a ver... Dos vídeos, cada vez que les invito a ver vídeos, ustedes pueden encontrar los mismos, los que estoy refiriendo, en la sesión de vídeos de este su canal, Salud a la Carta. Y estos dos vídeos son la fórmula de la salud y aprenda a no enfermarte. Eh, insisto en esto, las dietas no funcionan, lo único que funciona es un estilo de vida sano y en estos dos vídeos que les estoy comentando, pues ampliamente se habla eh, y se explica que tiene, eh, que, a, a qué se refiere ese estilo de vida sano que les, eh, eh, que les estoy eh, diciendo o refiriendo. Y en este sentido les voy a invitar también a ver un tercer vídeo que se llama ¿Qué es el estilo de vida, amigo que me escucha? Esa información ahí compartida es la clave para yo no tener que ser esclavos de estas dietas temporales que no solo no me van a hacer perder en realidad peso, sino que me van a ayudar a ganar más del que yo tenía, del que yo tenía, perdón, además de ponerme en riesgo de padecer enfermedades renales, metabólicas, cardiovasculares y de cuanta cosa existe. Amigo que me escucha, las dietas que, sea, que te hacen perder peso rápidamente producen un estrés en el metabolismo que no es favorable. El metabolismo no es más que todas las reacciones o funciones químicas que realizan nuestras células. La solución a la obesidad o al sobrepeso no está en seguir una dieta temporal, sino en asumir un estilo de vida sano y que dure toda la vida, porque es tu estilo de vida. Y de hecho recordemos que es la verdadera eh, eh, definición de la palabra dieta. Es el régimen de vida saludable que el Señor nos dejó desde el principio. El único que va a hacer es que usted venza con la ayuda de Dios todas esas eh, esos kilos de más que debido a hábitos antinaturales al estrés entre ellos porque puede estar incluido incluso a, a problemas emocionales la gente suele también comer para tapar emociones eh, escondidas pues le han traído a su vida eso se puede solucionar cuando nosotros ponemos todo nuestro estilo de vida a los pies de Dios. Cuando le decimos, Señor, aquí estoy, quiero parar, sé que tengo este problema de obesidad y de sobrepeso por no haber vivido conforme a lo que tú has establecido, por haber estado estresado por no haber sabido confiar en ti cuando he tenido una situación, eh, 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 digamos, emocional que me ha perturbado y he empezado a comer pasteles y a comer chocolate y a tomar Coca-Cola y a comer comida mala, porque fíjense, todo el mundo eh, 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 tiene antojos de cosas malas, nadie tiene antojos de comer manzanas, uvas o fresas, no, de comer todo aquello que me engorda. Cuando yo pongo todas eh, eh, esas carencias que he tenido a los pies de Jesús, Jesús pone en mí primero el entendimiento y después la fuerza de voluntad para empezar a vivir correctamente. Eh, nosotros vivimos en una sociedad ociosa, a la gente le cuesta moverse, le cuesta hacerse hacer ejercicio. Entonces, hoy en día Comemos mucho peor de lo que comían nuestros abuelos y hacemos muchos menos ejercicios de lo que ellos también hacían. Por lo tanto, estamos mucho más enfermos de lo que estaban las generaciones anteriores. Cuando nosotros tomamos conciencia de esto, es cuando estamos en condiciones de parar y tomar la dirección correcta. Amigo que me escucha, para poder solventar un problema, lo primero que necesitamos es conocer, entender ese problema. No se puede solventar lo que no se entiende la obesidad y el sobrepeso tiene su eh, eh, digamos raíz en o su base en la desconexión que tenemos con nuestro creador con el estilo de vida que Dios ha establecido para los seres humanos. Fíjense que si, si, si quisiera cambiar todos los malos hábitos que usted tiene progresivamente, pues su salud mejoraría notable y radical, eh, radicalmente, porque el sobrepeso, la obesidad y todos los problemas eh, eh, que, eh, que conlleva, a que conlleva este, este exceso de energía en forma de grasa eh, almacenada en mi cuerpo nos trae... Montones, montones, montones de trastornos que se pueden solventar solo viviendo acorde con lo que Dios quiere. Amigos que me escuchen, hemos estado hablando de que las dietas no funcionan, ya entendemos por qué no funcionan, y hemos dicho que la única manera de solventar el sobrepeso es mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué incluye el estilo de vida saludable? Aunque ya le invité, eh, le invité a que usted viera el vídeo, que es el estilo de vida? que puede encontrar dentro de la sesión de vídeo de este canal, permítanme decirle o adelantarle esta información. El estilo de vida saludable incluye una dieta o un régimen de vida a nivel alimentario de origen vegetal, o sea, vegano, ejercicio físico, abstinencia del uso de drogas, tabaco, alcohol, cafeína. U otras sustancias que resulten perjudiciales, sean legales o no, como es el caso del azúcar o del eh, café, de la cafeína. Mantener el peso saludable, descansar apropiadamente, tomar el sol de forma responsable, respirar aire puro, beber agua, vestirse de forma apropiada, guardar las avenidas del alma que son nuestros cinco sentidos, evitar el estrés, ser temperantes en todos los ámbitos de la vida y, por encima de todo, confiar en Dios. Cuando eso forma parte de mi día a día, amigo que me escucha, usted no va a tener ninguna necesidad de recurrir a estos inventos de dieta que eh, 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 surgen cada día, eh, eh, de los que surgen cada día montones de modalidades y que, insisto, no solo no les eh, solventan los problemas de sobrepeso a las personas, sino que le añaden problemas nuevos. Por eso esta es mi recomendación, amigo que me escucha. Adopte un estilo de vida saludable. El seguir una dieta no es la solución a largo plazo para que usted pueda perder peso y resolver ese problema de obesidad. Usted necesita un plan con el que pueda vivir por el resto de su vida, hábitos saludables de alimentación, como ya les dije, actividad física regular, porque la salud es multifactorial, no solo depende de la comida, buena perspectiva mental, el estrés nos lleva a comer más, la ansiedad, la depresión, y, poder, eh, y un poder de adaptación adecuado a todo lo que es bueno, porque todo, eh, todo lo bueno viene de Dios. Cuando todo esto forma parte de mi estilo de vida, usted no va a tener problemas de sobrepeso. En ningún sentido. En resumen, amigo que me escucha, hasta aquí prácticamente ya ha llegado nuestro tema de por qué las dietas no funcionan. Pero yo quiero hacerle un resumen de los puntos que hemos estado viendo para que quede muy claro en su mente y usted recurra a aquellos... Mecanismos que de verdad son perdurables, que tienen el sello de la aprobación de Dios, porque tienen origen divino y que son los únicos que van por la, con la ayuda y por la misericordia de Dios a solventar su problema. Este es nuestro resumen. Las personas con sobrepeso y obesidad caen en el, en el llamado conflicto silueta. Que crea culpa, genera estrés y da más deseo de comer. Por lo tanto, se va creando un círculo vicioso del cual no se puede salir nunca. A no ser que tomemos conciencia eh, de ello, eh, eh, le pidamos ayuda a Dios para que éste nos ayude a solventar el problema. Además, cuando tenemos hambre física, hambre real, eh, le invito a ver un vídeo que se llama hambre eh, o antojo, para que usted entienda a lo que se refiere el hambre eh, física, que es un hambre celular, es porque las células necesitan de nutrientes y los están pidiendo. Por eso es que usted come más y más y más, porque mientras más come, más desnutridas están sus células, porque usted le está dando... Eh, eh, alimentos que no son correctos, más bien son comestibles y no le está dando los nutrientes que las células necesitan, estas le mandan señales a su cerebro de que le den más de eh, eh, comida porque no le llegan los nutrientes, usted le da más de lo mismo y eso no tiene para cuándo terminar. Además, necesitamos escuchar la sabiduría corporal, necesitamos aprender a escuchar nuestro cuerpo, necesitamos aprender fisiología, que es cómo somos, cómo estamos constituidos y qué necesitamos para poder estar sanos. Para aprender fisiología no hace falta irse a la Universidad de Medicina, a la Facultad de Medicina. Eso es información que está al alcance de todo. Las dietas generan alteraciones bioquímicas en el organismo, como habíamos comentado, y esto trae trastornos de todo tipo. Cada ciclo de dieta que usted haga es seguido de otra fase de descontrol de deseos de comer más de lo que yo comía antes y que me llevó a necesitar la dieta. Necesitamos hacer las paces no con las dietas, sino con la buena alimentación. Es con estas con las que tenemos que estar de verdad en paz, porque buena alimentación es sinónimo de dieta, pero en el concepto bíblico, no en el concepto del mundo. Y por último, tenemos que aprender a ser personas que comen para nutrirse, porque ese es el objetivo de la alimentación. Cuando yo coma para nutrirme, mis células van a estar saciadas y yo no voy a tener antojo por estar comiendo todas esas cosas que desequilibran mi organismo y además de manera eh, desproporcionada. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestro tema de hoy que se ha titulado ¿Por qué las dietas no funcionan? Creo que la explicación ha sido amplia, que ha sido clara, creo que Dios nos ha dado suficiente información para que nosotros entendamos que lo que necesitamos no son inventos de, eh, de hombres, sino obediencia a lo ya establecido desde el principio de los tiempos. Y creo sinceramente que este tipo de información no solo tenemos la obligación de conocerla nosotros, practicarla en nuestra vida, sino de, por nuestro propio testimonio, llevárselas a aquellas que, que, que a aquellas personas que lamentablemente hoy en día están padeciendo. Hasta aquí nuestro tema de hoy, amigo que me escucha, ¿por qué las dietas no funcionan? Espero y deseo que usted tenga bien y que Dios permita que nos podamos reencontrar en un próximo video. Y hasta que esto acontezca, también deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.